¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Enchúlame el Costo. Y bueno, vamos a empezar con este. Iba a hacer un video de cómo hacía prácticamente esto, que es lo más difícil, lo que es la jaula. Pero me robaron el teléfono y lo que había grabado pues se perdió. Desafortunadamente no hice copia de seguridad de eso, entonces bueno, se perdió. Pero bueno, les voy a explicar básicamente. Este es un Chevelle Wagon, no es la Cadillac, pero pues bueno, creo que hace el paro. Entonces bueno, la pinté blanca, aquí pinté la línea roja que lleva, le puse el tampo del fantasmita, al igual que este lado, hice la pues especie de jaula esta con pedazos de clips y la base es con esas tarjetas del cine, que son creo que de polistireno o algo así. Si no, ahí me corrigen. Estos son cables, igual que estos. Se los quité a un mouse. El cable viene súper, súper delgadito. Y lo único que hice fue enrollarlo. Y viene de este color azul. Es así. Ni siquiera lo pinté. Este sí lo pinté porque venía como dorado. Entonces, bueno. Y es aquí le puse un LED. Es un LED. No funciona el LED. Estas son resistencias de circuitos pintadas de amarilla para que hagan como de un como de un tanque o algo así. Este que se supone que es como el radar son piezas de plástico de esta. Ahora, si se preguntan de dónde saqué la pieza de plástico, bueno, si alguno de ustedes hace modelos a escala, ya sea aviones, coches, los vidrios vienen pues como en una pieza de plástico, transparente, faros y todo eso viene en una pieza de plástico como unida. Y ya lo único que uno hace es recortarla. No tengo ninguna por aquí. O bueno, si no ahorita les muestro una. Pero ya viene así, como un círculo la mitad. Entonces yo nada más la pinté de azul. Igual el LED lo pinté de rojo y ya. Entonces es lo único que hay que hacer. Igual esta pieza que es transparente es de aquí, la corté un pedacito ya. Y las como cajitas son de cartón, con plástico y demás. A ver si después podemos hacer otro similar o algo así y donde salga más explicado. Vamos a dejar este por aquí. De ahí tenemos este que se llama, entonces dice off track, creo que sí se llama así. Ajá. Bueno, este venía rojo, pero ya estaba en muy malas condiciones. Entonces lo único que hice fue repintarla a amarillo con negro. Estas franjas grises es el primer, no es pintura gris. Es el primer. Aquí les puse una calcomanía de Hancock, Momo, Shell y Get Ready. Aquí se detalló los faros un poquito. Estos son de plástico, entonces no hay mucho que hacerle. Las llantas venían de color como café, que esas que simulan como si estuvieran llenas de tierra o algo así. Ninguna parte creo que ya se ve. A ver, creo que se alcanza a ver ahí como que es de otro color el fondo, pero ya no se nota. Creo que en la parte de adelante sí. Bueno, el punto es que las pinté negras con el rin amarillo. El centro negro. Un detallado muy sencillo. En la parte de abajo no le hice nada. Y ya, ese es básicamente lo que le hice. Ruedan y todo normal. Ahora, les quería preguntar qué es lo que les gustaría ver. Porque, por ejemplo, tengo este coche que fue de los que compré junto con estos para hacerles algo. Este básicamente no le urge tanto, realmente el coche está bastante bien, o sea, tiene ahí, ya le falta pintura y demás.
Aquí está un poquito despostillado. Los rines están bien. O sea, este coche es como de los 90s. Del frente ya le falta pintura. Pero en sí el coche está bien. De aquí como que lo pintaron con plumón. O quién sabe qué intentaron hacer. Pero se ve que no era de stock así. Y ahí tenemos este. Este coche siempre lo quise, ¿saben? Pero nunca lo encontré. Se llama Tantrum. Yo el que llegaba a ver era uno amarillo fosforescente con azul. Creo que esto que viene en naranja era azul. Si mal no recuerdo, la verdad, no estoy seguro. Pero este sí me gustaría rescatarlo por ese hecho de que de niño siempre lo busqué. Y se los juro que nunca lo encontré. Sin jamás. Y también hay otro por ahí que jamás he vuelto a ver. Y bueno. Y yo creo que este va a ser prioridad. No sé si les gustaría ver los otros o que les gustaría ver algún tutorial de cómo poner los decals o no sé. Porque le faltan dos ruedas. Así me lo dieron. Este no lo compré, me lo dieron una prima así en este estado. Digo, las ruedas ya se escuchan, no sé si lo pueden escuchar ustedes, no sé si el micrófono lo capte. Que tiene tierra dentro y la rueda no gira, tiene óxido, el vidrio está súper sucio. Algo extraño es de que a pesar de que el coche está en pésimo estado, la pintura no, me sorprende mucho que los tampos de hecho aún estén en bastantes buenas condiciones, o sea, no están tan mal. Tiene las ruedas y todo y está todo despintado, pero este no, cosa extraña. Pero bueno, no sé si les gustaría ver cómo aplicar decals o algo así. Voy a ver si el siguiente video obviamente ya va a estar grabado mejor con los pasos y todo, ¿verdad? Digo, lo que yo pensaba hacer era de este, cómo hacer un Ecto 1, ¿no? Pero pues no se puede. Entonces, bueno, de modo. Y entonces, no sé, ¿quieren que restaure el blanco o el azul? Les vamos a aplicar decals, obviamente, para que ustedes también vean cómo yo las aplico. No es muy difícil. Pero, bueno. Que tengan un excelente día. Pásenla bonito. Y nos vemos hasta el próximo custom. Adiós. Como se le Con veía, patrocinadores de se Red la Bull. dejé. Dije, Igual ¿por qué me no? gustó El alerón, muchísimo cómo obviamente, se lo ve. pinté. Es ya Está genial. metal. Me gusta Llantitas de mucho. goma.